este acto de apertura que se va a llevar a cabo en el día de mañana es el resultado de un arduo trabajo que ya venimos haciendo un par de meses. Bueno, la iniciativa la tuvo nuestro intendente junto a la secretaria de gobierno de poder ampliar la gama de actividades o proyectos destinados a los adultos mayores. Es un proyecto que venimos trabajando con Lorena y con Ramón hace meses y bueno, mañana se va a concretar el acto de apertura que va a ser en el Centro de Jubilados Volver a Vivir a las 15 horas. A partir de una de las reuniones de trabajo que tuvimos con el equipo, surgió la necesidad de que Maipú faltaba un dispositivo para los adultos mayores. No solo para aquellos adultos con cierto grado de vulnerabilidad, sino generar un espacio de pertenencia y de contención, donde los adultos mayores puedan compartir desde juegos hasta alguna actividad de lectura y demás. Sí, este Centro de Día de Adultos Mayores va a funcionar de lunes a viernes, de 15 a 18, donde va a haber diferentes actividades, como por ejemplo taller de memoria, educación física, yoga, arte, talleres lúdicos recreativos, dado por diferentes profesionales como psicólogos, profesor de educación física, de música. Bueno, yo también como trabajadora social voy a dar algunos talleres. La idea de esto, bueno, es insertarnos también en la sociedad, que genera nuevos vínculos, ¿sí? Porque estas personas en su situación, bueno, han quedado solas y demás, por eso para que vuelvan a reinsertarse a la sociedad, desde la inclusión y demás, y también estimular las habilidades y las capacidades de cada persona. Bueno, durante este mes se ha hecho un relevamiento conjunto con los trabajadores sociales del barrio y con la coordinadora de los CAPS, Gladys Calderón, se ha ido relevando, se ha visitado los domicilios y se lo ha invitado bueno, a estos adultos mayores a participar del mismo. También vamos a contar en el horario de 17 a 18 con una merienda, ¿sí? Para compartir con todas las personas que vayan al taller. Bueno, y esperemos que participen, los esperamos a todos. Va a ser un dispositivo nuevo, como dijo Mariana. Y bueno, los esperamos al acto de inauguración, que va a ser mañana a 15 horas, y luego a los talleres. Así que mañana se va a socializar los días y los horarios de los talleres para que se quiera anotar o quiera ir a conocer el lugar y la forma de trabajo. Y la verdad que sí, aunque se orienta a autoválidos, bueno, se han también presentado adultos con deseos de ir, que bueno, que van a ver si consiguen un familiar, un amigo que lo lleve para poder participar, aunque sea de alguna actividad semanal. Se mostraron muy entusiasmados, bueno, con una aceptación positiva de la propuesta, así que bueno. A ver qué pasa. Más que nada, como decía Jimena, es un dispositivo que consideramos que Maipú le hacía falta. Nosotros, siempre que hablamos de un adulto mayor, hablamos del nivel de institucionalizarlo. Y faltaba este otro nivel, que es que los adultos mayores se conserven en su ámbito familiar y a la vez se puedan integrar con su grupo de pares. Así que esta es una propuesta, creo que va a ser muy bien utilizada por todos ellos.